gastronomía es mi trabajo, es lo que hago, pero es mi pasión también. Me interesa mucho avanzar en gastronomía, me interesa mucho el conocimiento. Siempre va uno resolviendo problemas, pero encontrando nuevas dudas y encontrando nuevos retos. Y ese siempre es algo que te anima a seguir trabajando, que te impulsa a seguir trabajando. Las nebulosas planetarias son las nubes de gas que estrellas como el Sol, una vez que han terminado su evolución, su vida, se rompen y arrojan gas al exterior. El Sol, de aquí a varios miles de millones de años, también concluirá su combustible y terminará rompiéndose, expulsando el gas externo, expulsando las partes externas a su alrededor y quedando con la parte central muy concentrada. Pero el estudio de esos gases que estuvieron adentro de las estrellas nos dan pistas de varios elementos, nos dan pistas de cómo fue que era el gas cuando se formó la estrella y también nos dan pistas de cuáles han sido los cambios que se hicieron dentro de la estrella misma. Y por eso es tan importante ese estudio, por lo menos a mí me parece muy importante por eso. La pasión por la astronomía es difícil de explicar, pero es que es una ciencia muy viva, que ha estado cambiando continuamente. Me gustaría pensar que he sido un ejemplo para que más mujeres participen en la astronomía. La UNAM ha sido mi casa y significa que me interesa muchísimo que se desarrolle, que siga por el buen camino que lleva, que continúe siendo pues el referente nacional.